en Adrian. Esa voz escalofriante sonó en toda la sala. Levanté mi mirada y Adrián me miraba fijamente. Estoy aquí. Traté de moverme, pero Paola me lo impidió. ¿Estás dentro de Adrián? Pregunté, esperando una respuesta, aún sabiendo muy bien que así era. Esa cosa estaba poseyendo a Adrián. Se dibujó una gran sonrisa en su rostro. Luego abrió la boca para hablar. Así es, Amanda. Estoy aquí. Dijo él. Me quedé helada por algunos segundos. No sabía qué decir. Solo pensaba en el inminente peligro que todos aquí nos encontrábamos. Y más él. Adrián estaba siendo poseído. ¿Qué es lo que quieres? Paola estaba igual o más asustada que yo. Incluso se alejó un poco de donde Adrián estaba. Esto sin quitar el dedo de la copa. Mi mirada se fue hasta Adrián, quien quitó el dedo de la copa y se puso de pie. Sentí las incontrolables ganas de correr por mi vida, pero no podía huir simplemente y dejarlo así. Él comenzó a caminar alrededor de nosotras. ¿Qué haces? Estoy pensando. Respondió mientras seguía haciendo lo mismo. La cosa aquí no es lo que yo quiero. Jamás pedí que me trajeran. Ahora, como ustedes así lo hicieron, ¿ustedes qué buscaban de mí? Negué rápidamente. Al igual que Paola, nuestros dedos seguían en las copas. Por un segundo pasó por mi mente quitarlos y que esa cosa saliera del cuerpo de Adrián. Pero me daba miedo que no fuera así y que solo se quedaría en él para siempre. Así que me dispuse a responder. Nosotros no queremos nada de ti. Ahora solo lárgate a donde perteneces. No pertenezco a ningún lugar, pero quiero pertenecer aquí. ¿Y qué mejor que portando tu cuerpo, Amanda? Dijo, con su voz horrenda y asquerosa, que al escucharla, un escalofrío de terror recorría todo mi cuerpo. ¡Pero no es justo! ¡Jamás jugué! ¿Por qué me jodes a mí? Eres la débil. Tu cuerpo está débil. Tu cuerpo me sirve. Miré hasta la casa. Habían pasado alrededor de 30 minutos. Y Paola seguía sin aparecer. Desde un inicio yo sabía que esto era una mala idea. No quería venir. Además, ellos son los que nos están apartando. En mí no queda perder la amistad. Vamos. No, ellos no nos querían en esa casa. ¿O por qué mentirían? Quizá Amanda lo pidió así. Tú te portaste muy mal cuando ella quería nuestra ayuda. Debimos aceptar jugar el estúpido juego y ya. Al fin y al cabo, tú lo propusiste aquel día. Gaby me soltó de la mano y comenzó a caminar hasta la casa de Amanda. No tuve más remedio que seguirla. ¿Sirviente para qué? Mi respiración comenzó a agitarse. Me estaba sintiendo mal. No quiero que esa cosa sea parte de mí. No quiero. Quiero liberarme. Y la única manera de hacerlo es portando el cuerpo de alguien vivo. ¡Vete! Gritó Paola molesta. ¡Largo de esta casa! Adrián volvió a sentarse, justo en el lugar donde se encontraba anteriormente. Su dedo volvió a la copa y cerró los ojos para luego abrirlos de golpe, como si hubiese despertado de una pesadilla. ¿Qué pasa? Preguntó él confundido. Creo que ahora tenemos información que no me hubiese gustado haber escuchado nunca. Mis manos temblaban. Tenía demasiado miedo. ¡No quiero morir! Solté la copa y llevé mis manos hasta mi cara. Limpié unas lágrimas que salieron de mis ojos y me puse de pie. ¡Debe haber algo! Dije llorando. Sentí una sensación de que todo iba mal y aún así todo se pondría peor. ¡Todo es culpa de ustedes! Paola se puso de pie. Intentó acercarse a mí. Pero la alejé. ¡Ustedes jugaron a esto! ¡Ustedes son los que deberían estar asustados! ¡No yo! ¡Yo no sabía nada de esto! ¿Por qué está pasando esto a mí? ¿Qué culpa tengo yo? ¡Ninguna, Paola! Escuché que los demás bajaron las escaleras. No quiero ni verlos. Así que caminé a la sala y me dejé caer en el sillón. ¡No quiero hablar con ustedes! Dije cubriendo mi rostro con una almohada. Bajamos las escaleras tras escuchar muchos gritos. Eran de Amanda y al parecer estaba muy molesta. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntó Valen. El espíritu estuvo dentro de mí. Adrián, más que asustado, parecía estar feliz de haber experimentado eso, pues tenía una gran sonrisa en su cara. Y yo no recuerdo nada. Oh, mierda. Me temía que fuera capaz de eso.
¿Puede poseernos? Ronaldo sí que estaba asustado después de escuchar lo que pasó. Sí, y parece que quiere quedarse con un solo cuerpo, con el de Amanda, fue lo que dijo. Me quedé sorprendido, ahora entiendo el enojo de Amanda. Ella está en peligro y ni siquiera jugó con nosotros la primera vez. Amanda se levantó un poco, nos miró a todos. En verdad estaba muy molesta. ¡Váyanse de mi casa! La puerta se abrió, dejando ver a Dayel y Gaby confundidos. Oh, creo que llegamos en un mal momento, añadió Gaby un poco incómoda. Ya no importa, creo que tienen que saber lo que está pasando, mencionó Millie. Así solucionaremos esto, todos juntos. Abrí mis ojos. Estos se sentían pesados. Mi cuerpo me dolía y mi vista estaba borrosa. Me senté en la esquina de la cama mientras comencé a tallar mis ojos. ¿Hola? Dije tras escuchar un ligero ruido en mi habitación. Pero al observar detenidamente hacia todas las direcciones, no había nadie. Obviamente no recibí respuesta. Y mejor me puse de pie. Caminé a la puerta de mi habitación, la cual abrí al llegar. Por alguna razón, mi boca estaba muy seca. Tenía que tomar un poco de agua. Dayel y Gaby no se tomaron nada bien lo que les dijimos. Siguen pensando que todo es mentira. Pero por desgracia no lo es y tienen que aceptarlo. Todos estamos en un inminente peligro. Aunque bueno, más Amanda. Al llegar a la cocina, pude ver con claridad. La sensación de ver borroso había desaparecido. Me acerqué al grifo y abrí la llave para llenar mi vaso. ¿Qué haces despierto? Preguntaron detrás de mí. No respondí, pues tenía el líquido pasando por mi garganta. Cuando iba a dejar el vaso y me disponía a voltear, sentí unas manos rodearme la cintura. Vine por un vaso de agua. El agarre en mi cuerpo se hizo más fuerte. Dejé el vaso y llevé mis manos a las manos que me rodeaban. ¿Qué pasó? Pregunté tratando de voltearme, pero me fue inútil. ¡Felipe! Las manos disminuyeron el agarre y pude voltearme. Quien me rodeaba no era Felipe, sino esa cosa. ¡Oh, por Dios! Sin moverme sentí las manos que comenzaron a subir por mis muñecas. Y luego lo sentí. Un ligero corte, el cual hizo que la sangre se deslizara por mis manos hasta caer en gotas al suelo. No podía moverme. Quería hacerlo, pero por alguna razón no podía. ¡Aléjate de mí, por favor!